Los pedales de la marca CKK son traídos para ustedes por Guitar Gear. Un video más para Gear Science, viernes de Gear Science. Nuevamente, yo soy César Huesca. Vamos a ver dos pedales más de la marca CKK Silvertech, que ya lo comenté la semana pasada. Estas marcas son marcas hermanas. La semana pasada de CKK vimos por ahí el Scream Drive, un pedal amarillo de overdrive bastante, bastante bonito. Y en esta ocasión vienen dos de esa misma familia, pero será un compresor, que es el caso del Gears Compressor, y el caso de un Chorus, que es el Water Drop Vintage. Ambos pedales son muy, muy naturales, muy transparentes, muy orgánicos en su sonido. No es nada rebuscado, no son pedales de especialidad. O sea, es un compresor muy directo y es un Chorus muy directo, con un carácter muy... me recuerda mucho a finales de los 70s, principios de los 80 más o menos. Y un compresor que, pues sí, también incluso de apariencia está bastante vintage, ¿no? No obstante, va a funcionar perfectamente para contextos más actuales, más contemporáneos, sin ningún problema. Control de mix, control de level, sustain, attack, y un switch aquí para seleccionar entre diferentes voces ya con la señal ya comprimida. Y en el caso del Chorus, pues se tiene el speed, se tiene el depth y se tiene también un corte de agudos para que tenga efecto sobre el Chorus, y un switch de tres posiciones por acá para tener como el control del retraso del delay aplicado al Chorus. Igual que todos los pedales de CKK, no se pueden utilizar con batería, están diseñados para utilizarse con eliminadores de 9 volts. Así que vamos a escuchar ambos, empezando por el Gears Compressor, a ver qué les parece. Pues muy bien, vamos a iniciar con Gears Compressor. Ya está conectado al canal limpio de este Blackstar HT Club 40 Vintage Pro. Y este es mi sonido limpio. Vamos a activar el compresor así, tal cual como están sus ajustes. Pues tal cual, ¿no? Así como están los ajustes, toda la mitad está perfecto para una Stratocaster, ¿sí? Para este tipo de sonidos medio funky, ¿no? Tal vez. ¿Qué van a ser los parámetros? Bueno, el level pues va a ser el volumen global de toda la unidad. Importante el mix, ¿no? Entender qué es lo que va a ser el mix. Es precisamente donde se va a empezar a aplicar la compresión sobre la señal. Entonces aquí hay un poco de compresión, sí se nota, pero no es tan obvia, ¿no? Yo pienso que el buen uso de un compresor es que sí esté ahí, pero que no se note tanto, a menos que quieras lograr algún efecto especial, sobre todo cuando se está haciendo tapping y todo eso, y quieres que todas las notas tengan como que el mismo nivel de volumen, ¿no? O sea, que no haya como que tanta dinámica, sino que todo esté así parejitito. Para eso puedes usar bastante compresión, ¿no? Si yo desactivo esto, tengo mucho más rango dinámico, tal vez. Comprimido, ya está todo más como homogéneo, ¿no? Si quiero tener un poco de más caída, una caída más prolongada sobre el sustain, voy a aumentar el sustain de esta manera. Y en acorde, sobre todo, se va a notar, ¿no? Eso ayuda cuando de por sí la guitarra tal vez no tiene mucho sustain o las pastillas son muy ligeras. Esto puede ayudar bastante. Y el ataque lo que va a hacer es calcular de alguna forma la entrada en acción del compresor. Si puede entrar el compresor inmediatamente o puede tener un ligero retardo. Aquí es cero ataque. Y vamos con todo el ataque, ¿no? Y está más frontal ahí inmediatamente.
prácticamente ahí ya casi no hay dinámica, todas las notas suenan al mismo volumen. Para eso ya es ideal, ¿no? Tener mucho ataque, mucho sustain, mucha compresión, pues definitivamente va a hacer que este tipo de cosas suenen más parejitas, ¿no? Y no cueste tanto trabajo hacer el jamereo. Y si lo que se quiere tener es en general más volumen, bueno, pues el level ya nos puede ayudar a eso. Mi sugerencia es esa, que chequen primero estos tres ajustes y ya al final, si necesitan un poquito más de cortar en la mezcla o lo que sea, nada más aumentan el level, ¿no? Y ya con eso están armadísimos. Y por último vamos a checar qué hace el switch que viene ahí en medio, que dice voice. Aquí tenemos prácticamente los graves intactos. Ahí está la señal comprimida. Queremos hacer un poquito más flaco el sonido. Lo ponemos en medio. Y hace un corte de graves ligero, pero ahí está. Y arriba pareciera que mantiene los graves, pero no como en la posición de hasta abajo. Aquí está como que la mayor entrega de graves. Ahí cortamos ese grave. Y arriba la aumenta, pero un poquito menos que la posición de abajo. Bien, pues vamos ahora con el chorus, es el Water Drop Vintage, que si alguno de nuestros tíos Baby Boomers fuera a Guitar Gear, por ejemplo, a pedirlo, yo creo que él lo pediría. Oye, ¿tendrás la gota de agua? Misma situación, sonido limpio. Toda la mitad, activamos. Oh, qué lindo, ¿no? Ah, pues me recuerda un poco a este. Sencillo. Speed, vamos a tener más velocidad de nuestra oscilación. Y está bueno, ¿no? Que nos indique ahí el foquillo, ahí nos indique qué tan veloz es el efecto. Y esto realmente lo que hace es cortar frecuencias, ¿no? De repente, si queremos un chorus más cálido, lo podemos hacer desde ahí. Ahí corta un poco ya, quita un poco de filo a las notas, sobre todo cuando son single coils. Si queremos tener todo el agudo predeterminado. Pero quizá ahí muerde bastante, entonces podemos cortar hacia acá. Y el depth. Si queremos un chorus más así DC, bueno, pues el depth hay que aumentarlo, ¿no? Se puede dar un carácter rotary también un poquito. Y aquí lo que vamos a tener es el nivel de retraso sobre el coro, sobre la señal ya con efecto. Está en la posición de en medio.
en la posición de arriba, en la posición de abajo, que es lo más pronunciado. Sí, ahí está más para estos solos así medios locos, ¿no? Del jazz fusión, de repente onda a John Scofield y eso, ¿no? Ahí suena casi como un tipo H3000, ¿no? De Eventide, más o menos. Da esa sensación. Si conoces esta canción, eres de los míos. Regreso todos los ajustes a la mitad, switch a la mitad y escuchemos. Tal cual, ¿no? Así como que es un chorus para toda ocasión, prácticamente ajustado de esta manera, funciona perfecto para todo lo que se les ocurra. Pues ahí estuvieron, camaradas, un chorus y un compresor bastante amigables. Yo creo que estos pedales son ideales para alguien que quiere lograr un resultado rápida y eficientemente, ya sea que esté tocando en vivo o ya sea que esté tocando en estudio. Tanto un compresor como un chorus de características de este tipo, pues prácticamente en unos minutos vamos a saber de qué se tratan y cómo los podemos aplicar. Mis amigos de Guitar Gear están compartiendo con ustedes, mis suscriptores, un cupón de descuento en la compra de cualquiera de estas dos unidades en su tienda en línea. Al ordenar el Gears Compressor o el Water Drop, pueden utilizar el código de descuento Huesca15OFF y aplicarán un 15% de descuento en su compra. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Guitar Gear, les dejo el link aquí abajo en la descripción. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Si quieren saber sobre mi música y colaboraciones, también aquí abajo en la descripción van a encontrar links a plataformas digitales y redes sociales. Un link a Patreon también por si quieren tener acceso a contenido adicional por allá desde $5 al mes. Ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana en un video más para Gear Science. Hasta la... Ya se la saben.